Las celebraciones en Jerusalén fueron presididas por Fray Francesco Patón, quien afirmó: San Antonio nos recuerda que no hay paz sin reconciliación. Impulsados por las palabras del Papa Francisco, que nos pide orar por la paz en cada Ángelus, tres miembros de la obra pontificia, la Red Mundial de Oración del Papa, peregrinaron a Tierra Santa para mostrar su cercanía. El 8 de junio, en la Iglesia de la Anunciación de María, en Nazaret, el cardenal Pier Battista Pizzaballa ordenó a un nuevo sacerdote. El 1 de junio, el cardenal Pizzaballa realizó una visita pastoral de tres días al pueblo de Taibe, tener la valentía de construir el futuro. Siete nuevos diáconos fueron ordenados por el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en la mañana del domingo 9 de junio, en la Basílica de la Agonía en Getsemaní. En varias ocasiones a lo largo de su historia, pero especialmente durante la caída del Imperio Otomano, cuando la presencia de los franciscanos en los santos lugares estaba seriamente amenazada por la nueva clase política, la custodia de Tierra Santa invocó con fuerza la protección de San Antonio de Padua. Por su intercesión, los frailes pudieron continuar su misión en Tierra Santa, y desde entonces la Iglesia de Roma lo reconoce como patrón oficial de la custodia. Los días 12 y 13 de mayo, en Jerusalén, en el convento de San Salvador, Fray Francesco Patón presidió las primeras vísperas con la bendición del pan y luego la misa solemne en honor del santo sacerdote y doctor de la Iglesia. Participaron algunos obispos católicos, entre ellos el nuncio apostólico, así como representantes ortodoxos de las iglesias griega y copta, un sacerdote maronita, anglicanos y luteranos. Entre los fieles también había sirocatólicos y melquitas. Una homilía muy profunda del custodio en la que invitó a todos a considerar cómo la vida y la predicación de San Antonio giran en torno a la centralidad de Cristo, príncipe y señor de la paz. Per Antonio, fondamentale per la pace è la riconciliazione. Quindi è evidente che senza... Para San Antonio la reconciliación es fundamental para la paz. Está claro que sin reconciliación no hay paz. Esto tanto en términos humanos como en términos religiosos. La enseñanza de San Antonio sobre la reconciliación es una enseñanza típica de la predicación franciscana del siglo XIII, precisamente porque fue un siglo donde hubo disputas entre familias, guerras entre ciudades, guerras entre el imperio y municipios, entre el imperio y el papado. Y por eso el tema de la paz era un tema muy importante. E comuni tra impero e papato, e quindi il tema della pace era un tema fortissimamente sentito. Ibrahim y Maral tienen cuatro hijos. Se casaron en las primeras vísperas de San Antonio hace 14 años y son muy devotos del santo. Doy gracias al Señor por este día mientras rezo por Jerusalén, por la paz en Jerusalén. Hoy quiero dar gracias porque hace poco tuve un accidente grave. Me caí y estuve tres meses en cama, operado y sin poder moverme. Es un milagro que esté aquí hoy y haya empezado a caminar de nuevo. He podido venir aquí para dar gracias al Señor. Este santo nos es querido porque buscó la salvación de sus hermanos y hermanas. Por amor a sus hermanos predicó en todas partes y sin miedo. Jesucristo cruzando el mar y las dificultades. Para mí esto es importante y es el ejemplo que doy para mi familia y que se lo muestro a mis hijos. Hoy es una gran alegría para nosotros estar aquí, toda la familia. Ibrahim tenía muchas ganas de venir con los niños para transmitirles la gracia de la fe. Creemos en la intercesión de San Antonio. Él es el santo patrón de nuestra familia. Nos ayuda mucho. Nos casamos el día de su fiesta y por eso hoy también es una gran celebración para nosotros, de manera especial, y vivirla con nuestros hijos. Que paséis una buena fiesta. Impulsados por las palabras del Papa Francisco, que nos pide orar por la paz en cada Ángelus, tres miembros de la Red Mundial de Oración del Papa, perteneciente a la obra pontificia en el Vaticano, vinieron a Tierra Santa para expresar su cercanía.
Allora, a questo punto... Entonces, en este punto nos dijimos, ¿por qué no ir a hacer una peregrinación de intercesión y también de escucha de lo que la gente vive? Porque así la oración se vuelve más auténtica, más fuerte. Entonces no sabíamos realmente lo que nos íbamos a encontrar. Ciertamente había un poco de aprensión, un poco de miedo, pero sentimos que toda la red en Italia era solidaria y hemos venido aquí en nombre de muchas personas. En nombre de tante persone. En esta ocasión, el padre Renato pudo vivir el domingo de Pentecostés en la Tienda de las Naciones en Belén. Ha sido nuestro Pentecostés, el de personas diferentes, de diferentes lenguas, que se unen como cristianos para intentar comprender el drama de este país. Pero no en la desesperación, no en la pasividad, sino en la esperanza, en la oración, en el compromiso de dar, de alguna manera, testimonio del Evangelio, gracias precisamente al envío del Espíritu. Ha sido un momento muy bonito, muy fuerte, muy sencillo, aunque me ha emocionado mucho. Sí, me ha tocado mucho. La Red Mundial de Oración del Papa está comprometida a movilizar a los católicos a través de la oración y la acción, frente a los desafíos que enfrenta la humanidad. Esta es la misión de la Iglesia. La Red Mundial de Oración del Papa propone este camino, esta formación para ayudar a las personas a conocerse un poco mejor y también a conocer mejor el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, y así entrar en una intimidad, en una familiaridad con aquel que luego nos devuelve a vivir la vida cotidiana, digamos, aprendiendo a mirarlos un poco como él. Guardarle un poco como él guarda luz. Al acercarnos a la realidad, el viaje se convierte en escuchar de manera concreta a la gente de esta tierra y ver con nuestros propios ojos cómo se encuentran las personas. Me impresionó un poco ver Jerusalén un poco vacía. Estaba acostumbrado a ver tanta gente, así que me pareció un poco irreal. Giovanna ha venido por primera vez a Tierra Santa y nos cuenta su experiencia. En cuanto mis pies tocaron esta tierra, inmediatamente supe que él tenía algo que decirme, que de alguna manera no solo hablaría a mi vida, sino que también me ayudaría a conocer al Señor un poco más de cerca. En Jerusalén visitó los lugares santos y también recorrió la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. Además, escuchar las piedras vivas que son los cristianos locales le hizo ver que en cierto modo los sufrimientos del tiempo presente están unidos a la vida de Cristo que recorrió los mismos caminos que nosotros recorremos hoy. Para mí ha sido muy importante escuchar a la gente porque me han ayudado a conocer esta tierra. Puedo decir que a partir de esta experiencia he entendido que en cierto sentido mi vida comenzó aquí mismo. Así que vuelvo a Ischia con una conciencia diferente. Una consapevolezza diversa. Materialista y a menudo cínico hacia la fe, Basil Baranzi, del pueblo de Reina en Galilea, recibió el sacramento del sacerdocio, respondiendo a la llamada del Señor y ofreciéndose a la Iglesia. Esta ofrenda, como un aroma de mirra, da testimonio de Jesucristo vivo y de su irresistible belleza. En la Iglesia de la Anunciación de Nazaret, el diácono Basil Baranzi fue ordenado sacerdote del Patriarcado Latino durante la misa solemne presidida por el Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pier Battista Pizzaballa. Pido a Dios permanecer fiel a esta llamada y a la fe que me ha sido confiada y poder dar el ejemplo del buen pastor que alimenta y protege al rebaño. Esto es una gran alegría para nosotros porque vivir la ordenación de un sacerdote que viene de la zona de Nazaret es un acontecimiento poco común. Es el orgullo más hermoso y una emoción que no se puede describir y espero que Dios lo proteja. El patriarca Pizzaballa estuvo asistido en la misa celebrada el 8 de junio por los obispos Monseñor Bulos Marcuzzo, Monseñor William Shomali, vicario patriarcal en Jerusalén, Monseñor Rafik Nara, vicario patriarcal en Galilea, Monseñor Bruno Variano, vicario patriarcal en Chipre, Monseñor Jamal Daibes, líder de la diócesis de Djibouti y Somalia, y el arzobispo de los católicos de Galilea, Monseñor Youssef Mata, el obispo greco-ortodoxo de Nazaret, Kiriakos, el
rector del seminario de Bejala, padre Bernard Boggi, y un grupo de sacerdotes. En su homilía, el patriarca Pizzaballa invitó al nuevo sacerdote a ser ejemplo de buen pastor, subrayando que el mercenario no se preocupa por la dispersión del rebaño, mientras que los que aman al rebaño sí lo hacen. Lo que espero de él es que sea imagen de Cristo y una su corazón al de Jesús. Esta es la única manera de unir su corazón al rebaño y a la gente que lo rodea. El patriarca Pizzaballa invita a quienes escuchan la voz del Señor a ser fuertes y no dudar, ya que ven, sígueme, es la llamada de Dios al sacramento del sacerdocio. Entregar tu vida a Jesús es lo mejor que puedes hacer. Os animo a que no tengáis miedo. En este lugar santo de la casa de nuestra madre, la Virgen María, donde ella dijo sí al plan de Dios, os digo a aquellos que dudan en responder a su llamada, que digáis sí al plan de Dios y no confiéis en sus planes personales. Los de Dios. El plan es más grande y más dulce de lo que jamás podría imaginar. Es un sentimiento que no se puede describir, sinceramente. Felicitaciones al Patriarcado Latino y a sus parroquias, así como al sacerdote Basil Baranzi. Oramos para que pueda acompañar con amor a su rebaño hacia frescos pastos y aguas tranquilas. El 1 de junio, el cardenal Pier Battista Pizzaballa realizó una visita pastoral de 3 días al pueblo de Taibe, como mensajero de paz en tiempos de guerra. El cardenal Pizzaballa testimonió la fuerza de la fe de los cristianos del pueblo que viven en medio de los conflictos y tensiones que sacuden esta zona del mundo. Escuchó sus historias y compartió sus preocupaciones como portavoz. En estos 3 días de visita he tenido la oportunidad de conocer a todos. Por un lado, me preocupa el futuro porque la situación es muy difícil y las familias están preocupadas por su futuro. Pero también me conmueve el compromiso de resistir esta situación y de crear muchos planes para el futuro, que son signo de compromiso y esperanza para el futuro. Proyectos para el futuro que son signo de compromiso. El cardenal visitó la residencia de ancianos y ofreció bendiciones y esperanza a todos aquellos que aquí son signo de sabiduría. Inauguró un nuevo jardín para poder cuidar el cuerpo y el alma y servir como lugar de encuentro entre las personas y el espacio de reflexión personal. Además, inauguró un nuevo departamento en el Centro Médico Caritas Altaibe, destacando la necesidad de ayudar a las personas con discapacidad y garantizar que reciban la atención necesaria. La labor del Patriarcado Latino de Jerusalén comenzó en 1860 aquí en este país y se extendió a 3 pueblos, Derdiwan, Taibe y Kfar Malek. El centro en ese momento estaba en el pueblo de Taibe. Ahora, después de 164 años, el patriarca ha regresado a Kfar Malek para revitalizar la vida cristiana en la ciudad y llevar a cabo un pequeño proyecto para la gente que vive allí. Es genial recordar nuestro trabajo como iglesia y avivar el presente con esperanza para el futuro. سيدنا غبطة البطريرك مشى على خطى السيد المسيح اجى زار هاي البلد عاش مع هاي البلد بحلوها بمرها بايامها بالبيئه تبعتها بجوها اللطيف وبجوها الحلو خصوصا الجو الصيفي اللي موجود في الطيبه. La visita del patriarca a Taibe duró 3 días. Se incluyó una visita a sus instituciones y actividades parroquiales, incluidos los scouts, el coro parroquial, el consejo pastoral, las hermandades marianas y los jóvenes.
se encontró con enfermos y ancianos, visitó sus casas, pasó momentos especiales con ellos y los escuchó. Durante una reunión pública con los feligreses y la ciudad, los ciudadanos expresaron su preocupación por los ataques de los colonos y el sufrimiento causado por el control beduino sobre sus tierras. المعاناة اللي بيعانوها من هجمات المستوطنين، المعاناة اللي بيعانوها من البدو اللي عمالهم بيسيطروا على الأراضي وبأخذوا مساحات كبيرة من الأراضي اللي موجودين اليوم فيها. طبعا احنا اليوم موجودين في الطيبة، الطيبة هو مجتمع صغير ولكن في عندنا 14 قرية ما حول الطيبة اللي كمان بحاجة لخدمات وهي منفصلة تقريبا. La comunidad de Taibe es pequeña, pero hay 14 aldeas a su alrededor que necesitan servicios porque están lejos de la ciudad más grande, Ramala. Como resultado, Caritas tiene aquí un centro médico y brinda atención primaria de salud. El departamento inaugurado hoy también prestará servicio a las personas más necesitadas. اليوم اللي افتتحناه هو غرفة حسية وغرفة علاجية كمان عشان تعطي خدمات حتى للقطاع المهمش من أبناء شعبنا. La visita del cardenal Pier Battista Pizzaballa al pueblo de Taibe ha sido como una brisa primaveral que trae vida y desarrollo, recordando a todos que el amor y la entrega son los verdaderos caminos hacia la paz y la justicia social. Siete nuevos diáconos fueron ordenados por el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en la mañana del domingo 9 de junio en la Basílica de la Agonía en Getsemaní. Los nuevos ordenados pertenecen a la familia salesiana y todos proceden de diferentes países. Son indios, africanos, europeos, filipinos, todos ellos llamados a servir a la Iglesia de Cristo en el espíritu de Don Bosco, apóstol de los jóvenes y gran intérprete de la modernidad y de sus desafíos pastorales. Una celebración muy cuidada pero esencial a la que asistieron muchas familias religiosas, muchos sacerdotes y muchos laicos. Recordad que una comunidad se construye a partir de la fragilidad, recordó el patriarca en su homilía. Estáis llamados a ser ese lugar donde vuestros hermanos puedan experimentar la misericordia de Dios en Jesucristo. Con la imposición de manos, antiguo gesto apostólico y confiando en la intercesión de todos los santos, los candidatos reciben el primer grado del sacerdocio ministerial, convirtiéndose así sacramentalmente en colaboradores del obispo. It's a feeling of blessing. It's a more humbling feeling that. Siento este día como una gran bendición. Me siento muy humilde, no merezco esto, pero el Señor me ha llamado para traer su salvación. Es algo grandioso estar aquí hoy. Lo que siempre he pedido en este lugar es que haya paz para esta tierra, que haya armonía entre las personas, y hoy especialmente he pedido que Dios proteja y bendiga a los jóvenes, especialmente a aquellos que están solos y abandonados. Al inicio de mi vocación no entendía por qué me había unido a los salesianos, pero poco a poco comencé a descubrir en mí un gran amor por los jóvenes. Esta motivación creció dentro de mí. El amor que Cristo tiene por los jóvenes y mi deseo de ser joven con ellos y para ellos. Ahora mismo no tengo idea de mi futuro, pero sé que regresaré a mi provincia para ministrar y espero poder ayudar allí de alguna manera. Estamos verdaderamente felices por este hermano que ha sido ordenado hoy, nos dice el feligrés de Sri Lanka que ha venido aquí con toda su familia. Esta chica, en cambio, viene de Croacia y su deseo para estos jóvenes diáconos es que siempre estén disponibles y dispuestos a acoger a todo tipo de personas. Con un gesto de solidaridad puedes apoyar a la misión de la custodia de Tierra Santa. El Christian Media Center difunde la buena nueva de Jesús al mundo, la espiritualidad de los santos lugares y la vida de los cristianos que viven aquí.
Tu aportación ayudará a llevar el anuncio del Señor resucitado, el más urgente de todos, a los hombres y mujeres de toda lengua y nación. Para ayudarnos de manera concreta, abre el código QR. Tu elección marca la diferencia.